Una buena. Muchísimas gracias a todo el plantel, a todos los jugadores, al cuerpo técnico, a los directores, a todos los que están aquí presentes y además a todos los hinchas colocolinas que también están apoyándonos día a día. Tenemos la copa número 31. ¡Fuerte el aplauso por esta copa! No es un partido, sino que ha sido todo el campeonato. Fuerte el aplauso para nuestro director técnico. Sé que de pocas palabras, pero bueno, un brindis podemos hacer. Bueno, primero que todo, agradecer principalmente, ¿no es cierto?, de lo que dije desde un inicio, ¿no es cierto?, desde que llegué al club. Yo tenía claro, porque estuve aquí 6 años como jugador, y tenía claro, ¿no es cierto?, cuáles son siempre las obligaciones y las responsabilidades de estar en un club como Colo Colo. Y este grupo de jugadores, del cual yo me siento tremendamente orgulloso de poder dirigir, se ha sobrepuesto, ¿no es cierto?, a toda esa dificultad y ha obtenido un título. Muy contento, la verdad, de poder estar acá nuevamente celebrando un nuevo título. Ya son 7 en mi carrera con este club que me formó desde los 15 años. Muy contento. Agradecer también a cada uno de mis compañeros por la entrega que tuvimos durante el torneo. Creo que fue difícil, hasta el día de hoy fue un torneo que luchamos, que lo ganamos con mucho sacrificio. Primero que nada, le quiero dar las gracias al directorio por haber confiado en que yo podía haber sido la persona que pudiera llevar los destinos de la institución. Le quiero dar las gracias a la corporación también, que creyeron de que un provinciano podía realmente tomar la rienda de una institución tan grande. Que este esfuerzo desde todo, de toda la gente que trabaja en Colo Colo, tanto jugadores como la gente del cuerpo técnico, los dirigentes, la gente que nos lava la ropa, los utileros, esa gente creo que es la que más merece este triunfo. Nuestra familia, que es lo que nos apoyan siempre, así que agradecer a la mayoría de todos, agradecerle obviamente a Dios, y esperemos que aquí en adelante puedan seguir muchos triunfos más como este, y no tan solo esta Copa 31, sino que venga la 32, la 33 y así sucesivamente. Así que agradecerle a todos por esta ocasión y bueno, salud por la 31.